Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Jefe de espionaje de Estados Unidos consideran que China sigue cooperando con Rusia pese a la invasión de Ucrania. China mantendrá su cooperación con Rusia para seguir tratando de desafiar a Estados Unidos a pesar de la preocupación internacional por la invasión a Ucrania, sostuvieron el miércoles agencias de inteligencia estadounidenses. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Pese a la reacción mundial por la invasión a Ucrania, China mantendrá su cooperación diplomática, defensa, económica y tecnológica con Rusia para seguir intentando desafiar a Estados Unidos, aunque limitará el apoyo público. Señaló un informe vinculado a la audiencia anual del Comité de Inteligencia del Senado sobre las advertencias mundiales a la seguridad del país. El informe se centró en gran medida en las advertencias de China y Rusia, evaluando que Pekín seguirá utilizando sus archivos militares y de otro tipo para intimidar a sus competidoras en el mar de China Meridional y que se basará en acciones de 2020 que podrían incluir más cruces del estrecho de Taiwán o sobrevuelos de Taiwán con proyectiles. Según el informe, Rusia probablemente no busque un conflicto con Estados Unidos y la OTAN, pero el conflicto en Ucrania conlleva un gran riesgo de que eso ocurra. Agregó que existe un verdadero potencial de que los fracasos militares de Moscú en Ucrania perjudiquen al presidente Putin, aumentando el potencial de una escalada. ¿Qué opina de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse. Muchas gracias por estar acá. Noticias al día. Cadena. Hacia arriba los tipos de interés. El otro tema fundamental, que seguro que ya lo han visto porque estábamos contándoselo aquí en Negocios Televisión desde ayer, viene en este tema. Viene en lo que está sucediendo alrededor de la investigación de Nord Stream, que, bueno, entre el Escorial y la investigación de Nord Stream, pues van a ir por ahí, por ahí. Damon Hirst ya publicó que eso era Estados Unidos, cogió el dedo, señaló, miró y Estados Unidos tembló. Porque es una razón clave de escalada de la guerra y de problema geopolítico internacional que ya termina de situar los bloques, pero sobre todo los enfrenta. Ayer lo que conocimos por el New York Times es que Estados Unidos tenía un informe de inteligencia que apuntaba a un grupo ucraniano como el autor del sabotaje al gasoducto de Nord Stream. Horas después, un semanario alemán, Bild, junto con, sobre todo, ARD, la televisión alemana, publicaban un detalle más, y es que la lancha del sabotaje fue alquilada en Polonia por un ciudadano ucraniano, y que ese sería el punto original en el que también el Servicio de Inteligencia de Estados Unidos veía la pista. Damon Hirst ha recibido esta información a lo largo de las últimas horas y simplemente ha dado una pequeña sonrisa alrededor de no tengo nada que comentar, pero ¿qué queréis que os diga? ¿Por qué? Porque la causa fundamental de todo el movimiento es intentar evitar esa escalada del conflicto. Si de verdad, como dice Damon Hirst, eso se hizo con la petición de Estados Unidos para que Alemania no tuviera el gas ruso, Alemania tendría una posición mucho más complicada en la guerra de Ucrania como la que tiene ahora. Alemania tendría que levantar la voz por haber atacado una infraestructura que directamente está relacionada con su suministro. Pero sobre todo Rusia podría levantar no solo la voz, sino muchas otras cosas para enfrentar a Estados Unidos, que acaba de violar la legislación internacional. ¿Qué es lo que ayer, como información, pantalla, extra información a lo de Damon Hirst, aclaración de lo de Damon Hirst? Esto lo sacó el Washington Post hace meses, ¿eh? Nos parece ayer que es algo novedoso porque tenemos la fotografía de Damon Hirst de Has sido tú. Pero Washington Post ya sacó esto hace meses alrededor de que un grupo ucraniano que odia a Putin, pero que no es cercano a Zelensky, y sobre todo que no recibe órdenes de Zelensky, ni de Ucrania ni de Estados Unidos, sino que son un verso libre. ¿Qué se ha dicho desde Estados Unidos estas últimas horas, cuando ha visto que no terminaba de colar el mensaje? Bueno, igual es un acto de falsa bandera. Bueno, el movimiento que ha intentado hacer New York Times, que ya en su momento Washington Post puso encima de la mesa, es que un grupo pantalla con conexiones con el gobierno ucraniano y sus servicios de inteligencia, pero no vinculado ni a Zelensky, dice la información, ni a Ucrania,
son los que habrían realizado el ataque de Nord Stream. Dice, las fuentes que han accedido a esos datos consideran lo más probable que los autores del ataque fueran ucranianos o rusos o una combinación de los dos. A ver, son ucranianos los que fueron a comprar la lancha a Polonia, como está diciendo Die Zelt, ARD, SWR, las televisiones alemanas. No hay prueba de quién ordenó el ataque, pero han comprobado que la lancha fue alquilada por una empresa con sede en Polonia, pero propiedad de ciudadanos ucranianos. ¿Son ucranianos pero rusos? ¿Cómo es esto? ¿Son ucranianos pero rusos? De tal manera que lo que vimos ayer fue un cortinón espectacular, geopolítico, brutal. Por eso esa mujer se estaba riendo. Cuando le preguntaban alrededor de, bueno, son ucranianos, pero sobre todo son anti-Putin, dice la información de The New York Times. Pero no reciben órdenes de Zelensky, es que van por libre. Dicen, oye, ¿y qué vamos a hacer este fin de semana? Oye, ¿y si nos compramos una lanchita ahí en Polonia y nos vamos al Nord Stream este y le metemos 3 petardazos y lo volamos? Ay, pues me mola el plan. Joder, es que Putin es malísimo. Y Zelensky, ah, no, yo no con Zelensky no tengo trato. Esa es la fotografía que nos están intentando poner. Entonces, ¿qué hacemos de plan de fin de semana? Volar Nord Stream, que debe ser lo más sencillo del mundo. Vas para allá, metes unos explosivos, revienta todo, los alemanes se quedan sin gas, los rusos se quedan sin facilidad para mandarles el gas. ¿Y quién le vende el gas a los alemanes de repente? Estados Unidos. ¿Y quién le de repente dice que tiene no sé cuántas plantas que había planeado en 2015, por si acaso, y las pone a funcionar para llevarle el gas a Alemania, para que no tenga ningún problema? Estados Unidos. En ese entorno, el lío geopolítico ahora mismo es mayúsculo, sobre todo porque todo eso le ha servido para liar más la madeja. Si de verdad eran ucranianos, ¿quiénes son? Si de verdad se conoce que es una empresa, ¿qué empresa? ¿Y qué ciudadanos ucranianos? Y de verdad, esa información que sale desde Alemania, desde 2 teles y un semanario alemán, dice, enfoca a que en Nord Stream unos ciudadanos ucranianos que no tienen relación con Zelensky ni con Ucrania han volado a Nord Stream. ¿Quiénes son? ¿Qué hicieron los 3 últimos días? ¿Qué es lo que ha dicho Estados Unidos en las últimas horas? La investigación continúa. Oiga, pero es que ustedes en 2058 seguirán con la investigación si es que no la han puesto en papeles clasificados. Perdón, seguirán con la investigación si es que Biden no se la ha llevado al garaje, como el resto de papeles clasificados que se ha llevado. Ya tenéis los papeles de Nord Stream, espera que me los llevo a mi garaje, junto con mi Cadillac del 60, que es donde está. Otros papeles clasificados, por parte del presidente de Estados Unidos, que se los llevó, cuando estaba en el gobierno de Obama. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.